el centro del continente americano se encuentra la República de Guatemala, rodeada por imponentes volcanes, verdes bosques y selvas vírgenes. Conocida también como el corazón del Imperio Maya, Guatemala, pese a ser un país pequeño en tamaño, tiene una población de aproximadamente 15 millones de habitantes. Su economía se basa principalmente en la agricultura y el turismo. La vida de este hermoso país, irónicamente, está llena de contrastes. Por su diversidad natural y riqueza histórica, centenares de turistas la visitan cada año. En Guatemala, las desigualdades sociales y económicas son extremas, y sumadas a la ignorancia que deja el alto porcentaje de analfabetismo, condenan a gran parte de la infancia del país a una vida limitada por los efectos de la malnutrición, retraso en el crecimiento, disminución del sistema inmunológico que facilita toda serie de infecciones y muerte a causa de enfermedades comunes de la infancia, limitaciones en el potencial de desarrollo intelectual, problemas de aprendizaje y posteriormente para trabajar al ser adultos, son manifestaciones clínicas que la desnutrición severa deja en sus tiernas víctimas, tornando incierto el futuro, no solo para ellos y sus familias, sino para el país entero. Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina, según la ONU. Alrededor de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza, mientras que un poco más de la cuarta parte lo hacen en la miseria. En las zonas rurales, donde la mayor parte de la población es indígena, muchas familias se dedican a cultivar maíz y frijol para subsistir. La mayoría son agricultores, pero solo el maíz y el frijol siembran. ¿Por qué? Por sus raíces también, pues no tienen esa práctica de cultivo de la agricultura. Y vemos esto como que eso empobrece mucho, porque muchos de ellos se dedican a eso. Y además solo maíz y frijol, y eso no da mucho, ¿verdad? No da mucho. Se ve mucha pobreza. En las aldeas hay falta económicamente. La gente vive pobre porque, si nos damos cuenta, solo del maíz y el frijol. Y eso solo es para la comida, solo para mantenerse. Y muchas de las familias tienen 10, 15 hijos, y nos damos, muchos hijos tienen. Y decimos porque antiguamente se había mucho terreno, ahorita ya no hay terreno, los hijos van creciendo. ¿De qué van a vivir los hijos? Entonces, muchos de ellos pues viven muy pobres, en el sentido ya no da abasto para tanta gente que ha llegado aquí a Petén, sobre todo los hijos. Entonces viven muy pobremente, ve los niños desnutridos, solo con comer tortilla y sal, y muchos que ni siquiera tienen eso. Entonces ve la pobreza extrema de la gente indígena aquí. En las aldeas, en las comunidades, está muy abandonada por el Estado. Pocas estructuras, en el sentido de los caminos, muy poco. Lo básico de la persona humana no hay, por ejemplo, el agua. Falta mucho agua, con tanto agua que llueve aquí. Los derechos también, totalmente los derechos, cualquier cosa, no, para ellos no existe. Entonces totalmente está abandonada toda la gente por acá, y se nota mucho en la gente. Mucha pobreza. A inicios de la segunda década del siglo XXI, según un informe mundial elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Guatemala es una de las naciones latinoamericanas que mayor índice de muertes de menores de 5 años y mortalidad neonatal reporta. Específicamente en el Vicariato de Petén, el departamento más grande de Guatemala, que forma parte del llamado Corredor Seco, por su escasez de lluvias, debido principalmente a la deforestación y al cambio climático. El vicariato ha construido clínicas para ayudar a la población, previniendo y curando enfermedades a través de la medicina tradicional y alternativa a bajo costo. El problema más grave es la desnutrición.
Hay muchos niños que vienen de las comunidades lejanas con problemas de desnutrición. Los padres no tienen ninguna orientación cómo mantener a los niños. Y son de las aldeas lejanas a 3, 4 horas de camino que vienen acá. Vienen niños también con problemas de diarrea, con el rotavirus, que es lo que está afectando ahorita por los cambios de temperatura que hay. Hay muchas causas, muchos factores que influyen en la desnutrición, ¿verdad? El primero de ellos obviamente es la pobreza. La mayoría de la población tiene muy bajos recursos y eso de una u otra forma afecta, ¿verdad? Porque realmente no le proporcionan a los niños la alimentación adecuada. Muchas veces no acuden tampoco a ninguna área de salud o tal vez les queda muy lejano, por lo cual ellos no pueden asistir, porque aquí hay muchas áreas que quedan realmente muy recónditos, ¿verdad? Y para ellos es muy difícil tener un acceso médico. Entonces, eso de una u otra forma influye, porque también no, la pobreza, como acabamos de decir, no les permite a ellos brindarles un nivel adecuado de vida a los hijos. No les aportan los nutrientes adecuados, no los vitaminan, padecen de muchas enfermedades y ya cuando vienen acá, a veces ya vienen ya muy graves, ya la desnutrición está muy avanzada. El costo de la consulta realmente es muy bajo, con el objetivo de siempre ayudar a la población, ¿verdad? Aparte de eso, cuando hay alguna persona que no tiene recursos, también se le ayuda acá. El costo de las medicinas, acá contamos con una farmacia, el costo de las medicinas es un poco más bajo en comparación a las otras farmacias. Contamos con un laboratorio clínico, también el costo es más bajo que en comparación a otros laboratorios. Y como le dije, en caso de que realmente no tengan ellos cómo pagar ninguna de todas estas cosas, nosotros le ayudamos con la consulta gratuita y siempre tenemos muestras médicas que también, en caso que tampoco puedan comprar la medicina, les ayudamos con las muestras médicas. Además de la clínica, los habitantes de San Luis de Petén cuentan con el Centro de Recuperación Nutricional Santa Luisa, dedicado al tratamiento de niños desnutridos en el municipio Dolores. Las hermanas vienen aquí hace 25 años. Ellas no vienen pensando en hacer ningún centro nutricional. Sencillamente cuando ellas van a las aldeas, se dan cuenta de la realidad de los chiquitos de aquí de la parroquia que están desnutridos y ellas empiezan a traerlos a la misma comunidad. Viven ahí en la comunidad. En el Chal, que es la parroquia vecina aquí, hay un voluntario de España y viene un hermano a visitarlo. Este hermano es arquitecto y el que está trabajando aquí es médico. Entonces, el médico trae a su hermano a visitar a las hermanas y el arquitecto le llama la atención los chiquitos ahí, comiendo, bebiendo, así, pero en una forma pues improvisada. Entonces él regresa a España con esa inquietud de que tengo que hacer algo por estos niños. Y es así como hace 11 años se inaugura este centro de recuperación nutricional, donado, es regalado, es un regalo que nos hicieron o que han hecho a Dolores, a Petén, a Guatemala, los arquitectos sin frontera de España. No solo la pobreza es una causa de la desnutrición, a esta se suma la falta de educación y de información sobre una buena o adecuada alimentación. Aparentemente, se le da una mejor alimentación a los varones. O sea, está aquello de que hacemos fiesta cuando nace un niño varón y no a una niña. Por ejemplo, acá los niños que tenemos ingresados, se nota bien que la mayoría son niñas. Entonces, a la gente todavía les interesa salvar a los varones. Y entonces las chiquitas, si se murió una niña, pues no duele tanto. Entonces, y eso viene marcado y se está haciendo una gran lucha, una campaña de concienciación con esos familiares de que él, sea varón o sea niño, tiene derecho a vivir. Los recursos con los que cuenta el Centro Nutricional Santa Luisa, atendido por las Hermanas de la Caridad, son escasos y en ocasiones resultan insuficientes. Ahorita tuvimos por 9 meses un proyecto de alimentación, pero ya el mes pasado nos lo suspendieron y este mes igual.
Consistía en darnos un poco de arroz, de frijoles, de masa más seca para hacer tortillas y algún poquito de aceite. Eso significaba bastante para unas 115 familias con problemas en sus hijos de nutrición. Ahorita hace 2 meses que nos los han suspendido. Y era una buena ayuda significativa para las familias. Tenemos unos amigos en España, de un hospital de Barcelona, que ellos nos aportan, quizá no mensualmente, pero sí al año, varias veces, nos aportan una cantidad de dinero que nos ayuda a solucionar sobre todo el problema de o la situación del pago del personal. Pero no es una ayuda que nos cubra todas las necesidades. Entonces, nos ayudamos 2 años, este y el año pasado, por una campaña que ha hecho el vicariato. O sea, la obra está dentro del vicariato, se ve así. Entonces, se han hecho estas 2 campañas. La ayuda de este año ha sido significativa y esto va a ayudar. La gente que va conociendo la obra llega con aportes a veces tan pequeños que a veces equivalente a $1, pero ellos llevan a veces los frutos de la tierra, un poquito de maíz, un poco de verduras, o así sencillamente, vea, esto es para el centro, para los niños. Los padres de familia de los chiquitos que están ingresados no cancelan absolutamente nada, porque el miedo es que si se les dice, bueno, van a cancelar algo, entonces todavía tienen mayor temor a ingresar a los niños. Este centro trata de proporcionar una atención integral tanto a los niños desnutridos como a sus familiares, a través de la concientización sobre los efectos y cómo combatir la desnutrición en sus hijos, un seguimiento de los casos que intenta evitar una recaída que podría ser mortal en estos pequeños. El trabajo tanto en el centro es meramente nutrir, llevar al niño a su estado normal de nutrición y también la parte de formación al padre, la educación a los padres de familia. Porque también el centro cuenta con un programa de horticultura que se le prepara al padre de familia para que aproveche su terrenito que tiene en su casa y ellos puedan también sembrar sus hierbas, sus verduras, lo que se pueda cultivar. Entonces este es como un centro modelo. El centro modelo y se le pide a los padres de familia una vez mensual que vengan y se les prepara para esa parte. Esa parte que como un seguimiento, ¿no? Y de preparación para que el niño no vaya, de al sacarlo aquí, no vaya a caer en la misma situación que en la que vino. Entonces, sí, es parte de la misión del centro. Creo que vale decirlo porque así como nació el centro, nosotros, aunque nos veamos a veces que no tenemos, o sea, hemos tenido que llegar a prestar, a pasar momentos muy difíciles, pero sabemos y tenemos la confianza de que así como nació porque Dios lo permitió, que el centro va a seguir dando su servicio a esta gente que es la más pobre, porque ni siquiera tienen la conciencia de la gravedad en que están los niños. O sea, él piensa que no, que está, puede pensar que está gordito, y no, resulta que está lleno de parásito. Entonces, dar las gracias a toda la gente que va a ver esta filmación, que va a ver este video. Agradecer desde el apoyo en oraciones, en económico también, al Padre, usted que nos está haciendo esta visita, y a todos los que puedan ayudarnos. Esto, bueno, es seguir extendiendo las manos del Señor con esos chiquitos, porque aquí se vive un proceso día a día de muerte y resurrección con estos niños. En un esfuerzo por mejorar el nivel de vida de los habitantes de Petén, la parroquia y el vicariato apostólico trabajan conjuntamente para legalizar las tierras de los campesinos y mejorar las técnicas de cultivo, dando cabida a una economía solidaria, un modelo socioeconómico alternativo en el que la economía no se basa en la explotación de los seres humanos ni en la destrucción de la naturaleza. El objetivo de hacer esto es para que el campesino vaya aprendiendo a comercializar su propio producto sin estar utilizando el intermediario. Primero, el beneficio para ellos es de que pueden mejorar sus ingresos económicos de la familia, mejorar la dieta alimenticia de la familia
y para los consumidores, un producto de mejor calidad, que es un producto orgánico, no contiene productos químicos. Entonces, de esa manera, pues, podemos decir que es un mercado solidario. Continuamos con nuestro recorrido para llegar a otro de los departamentos de Guatemala, Jutiapa. Y vamos ahora a recorrer hacia el Progreso a Chuapa, que es otro de los departamentos de aquí, de Jutiapa. Vamos, acompáñenme hacia el Hospitalito de los Niños, donde aquí en este departamento hay mucha desnutrición y las religiosas se han encargado de crear un hospitalito para estos niños de todo el departamento. ¿Me acompañan? En Jutiapa, conocido también como la Cuna del Sol, ubicado aproximadamente a 124 kilómetros de la capital, conocimos la labor del Hospital Infantil Padre Pedro Martínez, donde llegan casos estremecedores de niños con diferentes grados de desnutrición y otras dolencias, que son atendidos para su recuperación con mucha dedicación por las hermanas misioneras de Jesús Pobre en varias áreas. Actualmente estamos atendiendo la salud de los niños. En un momento dado, pues también atendemos lo que es la educación de señoritas que son de escasos recursos, que en determinado momento pues han estado aquí en un proceso de recuperación nutricional, y pues nosotros les planteamos o les ayudamos en lo que es educación. Sacan su primaria, su básico, su bachillerato, y ellas nos ayudan en el trabajo que llevamos con los niños acá. La obra que tenemos ahorita, pues desde sus inicios siempre ha sido la atención a los niños. Los primeros casos, pues desde 1982 que se han estado atendiendo los casos de los niños desnutridos, que es un problema que desde un inicio, digamos, de la comunidad, digamos, se vio ese problema, que los niños morían de hambre, que morían de esa desnutrición severa, desnutrición moderada y todo eso, y no había una atención para esos niños. El llanto de los niños no cesa. A muchos de ellos se les ha caído el cabello. Otros están en silla de ruedas o en una cama a causa de la desnutrición que les ha robado la alegría, característica de su tierna edad. La demanda de la salud de los niños, digamos, es algo que le digo principal, que los niños en sí es una parte vulnerable, que en ellos viene a caer, digamos, muchos problemas que se están enfrentando, problemas sociales, y en el niño viene repercutiendo, ¿no? Entonces, digamos, el año pasado hubo una demanda así bastante grande. Ahorita contamos con, digamos, 12 niños. En un tiempo así, déjeme decirle, que tuvimos 40 niños. Para nosotros, digamos, en medio de nuestras limitaciones y todo, tratamos de atender lo que es la salud de los niños, porque en un determinado momento pues no contamos con una ayuda internacional, sino más bien únicamente con las ayudas locales que la gente del pueblo nos proporciona, vamos sacando adelante lo que es la salud de los niños. Y ahorita que hace, que le digo, escaso año y meses, que el área de salud nos está ayudando un poquito con el personal de enfermería y un médico. Y así es como sacamos adelante a los niños en medio de nuestras pobrezas y nuestras limitaciones. Tratamos de darle a los niños, la verdad, lo mejor. Nos dirigimos ahora a la ciudad de la Antigua Guatemala, donde conocimos las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Allí reciben ayuda las personas de todas las edades con graves discapacidades físicas y mentales provocadas en su mayoría por la desnutrición severa. Pues los especialistas nos indican que la desnutrición tiene diferentes causas, y una la llaman WASH, parece gordo el niño pero está hinchado solamente, no tiene
no tiene músculos, sino agua. Y otro de veras que está solo hinchado la barriga y está desnutrido con los síntomas típicos de la desnutrición, la falta de pelo, los elementos conocidos de la desnutrición. Las causas son naturalmente la familia no tiene los elementos para animar y fortalecer al niño que crece, y el niño se depaupera físicamente y constitucionalmente. Esto le crea fácilmente parálisis y menomaciones físicas, que no va a poder hablar, no va a poder caminar, no va a poder ser un hombre, una persona normal. Nuestra labor es fortalecerlos con una nutricionista, con un pediatra que le determina las causas de la enfermedad y le apoya con los elementos necesarios por meses y meses y a veces años. Luego lo revolvemos a la casa, a la familia. Ay, ya, qué rico. Ay, qué rico. Y lo seguimos ayudando. Cada mes vuelve con nosotros para ser atendidos. A la vez le damos los víveres necesarios y el control diario. Recorriendo los pasillos del hospital, nos encontramos con varios pacientes que desde sus dolencias nos miran con curiosidad. No dejamos de sentirnos sobrecogidos y a la vez admirados por sus historias de valor. Aquí tengo aquí de escuelita especial. Me hacen tratamiento a mí, hacen terapia. ¿Está feliz? Sí, estoy feliz. ¿Se siente bien? Sí. ¿Y cómo es que vino aquí? Soy de Cutiapa y decidí a venirme por las condiciones en mi casa, ya no tenía cómo atenderme. Entonces, por eso decidí venir a este lugar. Tengo 2 años de estar aquí en Obras Sociales y por el momento me sentí bien y me han atendido bien. Tengo 2 años de estar aquí. ¿Te sientes feliz aquí? Sí, estoy bien. Nosotros podemos dejarlo en la silla que nos regalan, pero el motor se lo puso otro señor. Los dos son los que tienen suerte, ¿verdad? Él maneja con la cabeza. No cuesta nada intentarlo, puede hacer lo que resulte. Vale, vete adelante, a ver. Vete adelante. ¿Y crees de veras que tienes el ángel de la guarda que te protege? ¿De veras? Hasta, sí, este ángel de la guarda tiene que tener pie. Sí, hombre. Él estaba en Quetzaltenango y ahora está con nosotros. Él vino bien bonito, inocente, ahora ya está viejo, feo. Don Oscar, el ciego, estaba en la calle, abandonado, y le falta un pie y venía con mucha violencia, no quería estar aquí. Ahora poco a poco ha entendido, psicológicamente se les capacita también, y ahora está feliz, viene al rosario, viene a la oración, y buscamos de ayudarlo mentalmente también. Es empleada psicóloga que le acompaña psicológicamente. Termina nuestro recorrido por Guatemala, luego de conocer la labor sacrificada de quienes trabajan en los centros de recuperación nutricional y después de ser testigos de la lucha por sobrevivir de estos pequeños, víctimas de la desnutrición severa. Sabemos que aún queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de estas familias, para brindarles herramientas que les permitan luchar por su bienestar, con mayores oportunidades de inserción social, cultural y laboral. La desnutrición no es una enfermedad incurable, como lo demuestra el trabajo de estos centros. Se puede recuperar satisfactoriamente a los niños cuando son tratados a tiempo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Declaración Universal de los Derechos Humanos.